También ¿Y está, tú todo esto dónde lo compras? sí, eso hasta que no te quiten el contrato, no te lo voy a poder explicar muy bien. Pero Ah, vale, entendido. hay una PDA ahí tras Ah, la vale, barra. para hacer como un pedido, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí. Entiendo, entiendo. Claro, y la PDA pide que tengas un contrato con huella Ya, dactilar. ya. Así que, claro, no lo vas a poder ver hasta que no lo tengas. Tranqui. Vale, entiendo, entiendo. Qué locura. Pero es eso. Hay que esperar a que venga Blaze con básicamente. Sí, para traer, bueno, para llevarse todo lo que... Sí. Creo que era abrazos, vea. Ay, me muero. ¿Y qué te iba a decir? El tema Dime. del traje de seguridad, si quieres mantener el que tenías en la bala, lo puedes hacer, ¿eh? Ah, vale, sin problema. O sea, en ese aspecto no te preocupes. Si quieres dedicar uno especial, bienvenido sea también. Aquí Vale. el tema de los trajes vamos a llevarlo un poquito más laxos, no como los antiguos miembros. Lo único que. Porque los antiguos po poco más y parecían. Joder, me voy a inventar hasta un lema: pollos hermanos. ¿Cómo? Sí, no, en plan, porque parecían polletes, ¿sabes? Ah, entiendo, entiendo. ¿Pero me escuchas? En efecto. He acertado un pedido de 17.000 y pico, ¿vale? Vale, pues voy a desembolsar un poco de mi bolsillo porque No, no. no, no, te lo llevo yo todo directamente y te pago la factura antes y ya está. Pues love you. ¿Qué También te necesitas? digo, lo de Es la que me han carne, dejado literalmente ese ¿te kilo la de pasta. doy o no la quiere o cómo Vale, lo hacemos? te explico. ¿Vas a querer toda la de caza directamente en taquitos o quieres porcentaje? Porque lo que podemos hacer es, te hago toda, ¿sabes? Me pagas toda y la tienes ahí guardada. O me Ahora si pagas quiere... justo lo que necesitas, eso ya tú. Vale, pues vamos a hacerlo hoy, justo lo que necesite y ya el próximo día porque no sé cuánto tengo Una puta exactamente. pasta. Tienes una puta pasta. Me haces el negocio y acabo de abrir. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, yo te voy a hacer el negocio, lo sabes. Sí, lo digo más que nada porque de repente, cuando he visto tu maletero, yo he visto. Mira que yo soy de todo menos capitalista, ¿vale? Pero mis ojos han dicho, coño, con tu Eddie más bonito aquí, ¿no? Porque tenías como 300 de carne de caza, cabrón. Y esos son Sí. 600 de taquitos. Es que he cazado demasiado. No, ya me veo, ya. Tú te aburres mucho, ¿no? No, pero es que da bastante pasta. ¿Ah, sí? Pues yo cuando lo hice daba una puta mierda. Cada uno de carne te la compran por 50 y cada uno de piel 135. Ah, claro, funciona así. Vale. Es que, bueno, larga historia. Dejémoslo en que yo lo probé en su momento y no salió muy bien. My love es con exclamación abrazo. Pues el caso. ¿Qué pasa? El tema de. Aquí es que vas a ver de todo, es que es maravilloso. Esta tienda nos va a dar la vida a todo el mundo, no te haces la idea. Tengo miedo, ¿eh? Sí, yo un poco también. Por eso, en cuanto me has dicho tú, así como, bueno, tu seguridad. Por si acaso. Por si vienen a tocar la polla. Bien. Aunque en verdad no le renta a nadie tocar la polla aquí. Pero bueno. No creo. Oh, Antes irán a tocar los huevos en otro lado, creo yo.
Yo lo tengo claro. A mí el que me venga a tocar los huevos, aquí no entra. Totalmente. Voy a hacerte un donativo de lo que te Ay, debo, me hace pero en falta. menor medida. Te lo iré dando de a Sí, poco a poco. no te preocupes. Yo como los bancos. Solo que yo sin intereses, no te preocupes. Pues ya vamos para allá. 50.000 estas, ¿te imaginas? ¿Cómo? No, es que me debía un dinero de algunas cosas en su momento. Hostia. Que pasaron muchas cosas por lo que me tuve que ir, ¿eh? O sea. Todo loco. Pero en fin, ¿qué le voy a hacer? Lo raro es que no haya venido nadie. Ya, la verdad que sí. Estará todo el mundo ocupado o dará por hecho que no está. Bueno, yo no he avisado ni siquiera que estamos abiertos, Ah, vaya. claro, todo normal. Ay. Porque como estaba con el tema de las gestiones primero, dije, no me la juego. Todos locos, todos locos. Y de hecho, lo primero que te digo, con el tema de la tienda, sí, hay que tener con la PDA mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no hay, ¿cómo decir? No hay límite. No sé si me entiendes. ¿Cómo no hay límite? Imagínate, ¿vale? Que tenemos 1.000.000 guardado. Sí. Si a ti en la PDA se te va la mano y te piden, imagínate, 50 cola Sí. y sin querer pones 500, se Hostia. cobran las 500. Qué locura. Claro, pero eso hay que tener mucho cuidado con la PDA, con la PDA. Bueno, alguno caerá. Lo saben, ¿no? Pues eso lo paga de tu bolsillo, guapa. Que me deja frito, si no. Ay. Le voy a No, no, preparar las usted dice que cosas. usted soy yo. Sí, ¿cómo pagaría porque pusiesen o poder comprarme en algún lado una radio o algo, eh? El móvil. Sí, pues esa es buena. Buen punto. Súbanle el ¿A sueldo a que este hombre. Te aviso que me vas a dar una factura de 30k. Es eso, Aunque el pedido es mucho menor. hazle caja a cero. Dame más dinero. Vale. Pues te lo pongo ya porque si no, no doy. Sí. Y toma, te Vale. voy dando esto. Aquí, un segundito. ¿Has hecho lo del contrato de...? No, ahora voy. Bien. Tengo que ir Va. a por el LOL. Vale, a la 58, ¿cierto? Sí. Ahí la tienes, de 30. Vale, lo primero que te va a preparar es esto, un segundito. Vale. Por cierto, la trituradora tarda un rato, ¿eh? Aviso desde ya. Vale, tranquilo. Así que esto da para largo. El resto, más o menos, ¿qué va a ser? Por hacerme la idea. 200 sazonadores, 100 de carne de cerdo, 100 de agua. ¿Sabes algo maravilloso de que te haya puesto esto?
¿El qué? que cuando me vayas a hacer un pedido tú, me puedes dejar directamente el cálculo. Efectivamente. No, yo siempre te traigo el cálculo hecho, ¿eh? Ya. Ah, bueno, pues entonces ya de puta madre, menos trabajo. Es que lo que te he pasado yo tengo ahí también para hacer pedidos. Ah, bueno, de puta madre. Vale. Yo siempre tengo el cálculo hecho porque no le pensaba dar ni un Eddy de más a los rojos. Ah, bien. Sí, jefe, una cosa. No estoy para subir sueldo a nadie. No. Sí, pero es ahora. Le iba a decir, ¿el tema de los precios son el apartado Badulaque normal o...? Para hacer para, cedido... Para cobrarlos. O sea, para cobrarlos para... ahora mismo, te digo. Por cierto, Blaze. Donde pone precio Badula que normal, esa es a partir de ahora donde vamos a hacer. Viendo lo que tarda en hacer esto, ¿vale? Que la carne te traiga con antelación, ¿no? Sí, sí. Vale. Porque aproximadamente tú. O sea, por cada uno tardan un aproximado como de 45 segundos. ¡La puta madre! Vamos a estar un buen rato. Sí, joder, ya ves. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo estoy de servicio porque estoy haciendo un pedido de la bala. Bueno, pues no te preocupes. Aquí estamos. Yo te lo estoy preparando. ¿Sí? Literalmente. Bueno, mientras me prepara eso voy a ir a por el contrato de Saya. Sí. Cualquier cosa en la radio sí que la puedo usar, así que... Vale, perfecto. Cántate una sonata o algo, yo qué sé. Hazme caso. Si quieres conservar el oído, no quieres que yo cante. ¿Cómo era? O sea, no sé por qué tengo en la cabeza una canción que dice... No sé por qué. Nadie lo sabe. Llevo desde que he empezado con el coche, llegando a la ciudad con esa canción y no sé por qué, macho. Digo, ¿quién me ha hecho tanto daño? ¿Alguien te lo habrá hecho? Joder, a ver, tengo mala memoria, pero me acordaría de algo así, la verdad. Daño a mí, todos me hacen daño. Duele. Me duele. Claro, es que yo no contaba con que esto tardase tanto. De hecho, te iba a decir, escúchame, ¿qué tal si yo te la preparo, pero te la preparo ya en luego, ¿sabes? Porque voy a tardar la vida, ¿eh? Como quieras, pero ¿a qué te refieres? ¿A traerme luego la carne tú, no? Que sí, pues lo digo porque he hecho 4. ¿Sabes? Por cierto, ¿sabes que tiene caducidad, no? No sé. Vale, por si acaso. Momento. El hecho de que la hagas tú no quiere decir que va por separado, ¿no? Creo que no renta tanto, Porque
que si va por separado, olvídate, no quiero eso. Sí, 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 por eso te lo estoy diciendo, porque he empezado a hacerlo, ¿sabes? Y de repente lo recojo y digo, uy, menos mal que he parado. Casi que nos quedamos con los precios normales, ¿no? Creo que sí, mejor los precios normales. Porque te lo ahorras en salud. Sí. Porque como tengo que meter yo una a una la carne en la nevera, me pueden dar por culo 7 veces. Vale, pues cuando estés aquí te devuelvo la carne de caza. Yo imagino que la idea está muy bien, pero... Tú me entiendes. Sí, te entiendo. Cierto, otra cosa graciosa. Dime. El alcohol también tiene caducidad. ¿Desde cuándo el alcohol se caduca? Pero si el alcohol contra más tiempo pasa... Eso me pregunté yo en cuanto lo vi. Te has perdido tantas cosas. Pero ¿qué será lo siguiente? ¿Que la patata pocha, véase el vodka, se ponga malo? También se pone. También. ¿Cómo? Todo que se... tipo de alcohol. Se pone malo. Alcohol se pone malo. Pero, todo el alcohol. El cerdo creo que es el único que no se pone malo. ¿Cómo? Con la carne ¿Cómo cojón? A ver. Hablo por radio más que nada porque es que me han hablado ellos también y ya aprovecho para te lo comento. ¿En qué radio está este hombre? En la del Badulac. Ahora... La del Badulac. Es que lo he ido a dar antes, pero justamente te estaba yendo corriendo. por lo que estaba diciendo. ¿Cómo puede ser un alcohol que se prepara básicamente pochando una patata se ponga malo? Sí. ¿Algo que ya de por sí nace por el hecho de que una patata se ponga mala? Sí. Las tónicas, la cola, la Fanta... Los sazonadores creo que todo no, creo. Todo tipo de alcohol, todo, se pudre. Por la ciencia, voy a pillar un sazonador. Pilla. A ver, no. Sazonador. Claro, es que yo ya no sé si sí tiene o si no tiene. Habrá que esperar a ver si se ponen malos. Claro. ¿Quién me cuida un sazonador pero no lo usa? Hola. Vale, cuídame este sazonador. Llámalo Jeffrey si hace falta. Vale. Es por la ciencia y sobre todo por el negocio. Vamos. No te lo puedes Vamos a cuidar a Jeffrey. Así en el fondo de tu bolsillo. Nada, cuido yo a Jeffrey, que me hace ilusión. Es que, a ver, podría hacerlo, pero es que pensando que el pedido más chiquito a lo mejor va a ser este. Y ya está. Me quedo con Jeffrey. La verdad es que prefiero tener el máximo hueco posible. No, a ver, entendí. Yo ya ando en modo fotosíntesis, aviso. No, pues Jeffrey no necesita nada, es como un cactus. Ya, por eso, está genial. Por cierto, tengo las putas clarividentes. Yo también debería. Sí, yo te digo una cosa, te ves los pecados. Ahora mismo te estoy viendo ese punto negro que tienes justo en el bordecito de la nariz. Wow. Ahí. Claro, con las clarividentes, reina. Ah, coño. Pues yo... ¿Cuánto te ha costado? 100.000. ¿Solo? Las clarividentes... Bueno, 100.000 más 10.000 más que le tienes que dar al... ¿Solo? Al que te vaya a tratar para que te deje salir de trauma. Que si no, te tienes que quedar ahí. Voy para allá y me lo doy ya, y me lo pongo ya. Pero creo que tienes que tener la quirosis primero. Ah, bueno, creo. No, entonces ya no es tan barato. Creo, no lo sé. ¿Y cuánto la quiero si venga? 200.000. Bueno, pues... Eso sí, no te puedes poner las clarividentes y las quirosis al mismo tiempo. Bueno, eso no me preocupa. Aunque seas un amante del cromo. No, pero tienes que esperar una semana de una al otro.
No, me preocupa. Ser una cámara de vigilancia andante me sirve. Límpiate el diente, que lo tiene ahí una amiguita pan. No, no.